No muchos saben que hay antiguos enterramientos intactos bajo el salón de sesiones del Congreso de los Diputados. La política española sucede sobre un cementerio y eso lo explica todo. Esta es la sinopsis de la última novela de Esteban González Pons, dirigente del Partido Popular, vicesecretario de Política Institucional, el hombre de los populares en Bruselas, en la política europea, uno de los principales consejeros de Alberto Núñez Feijóo, el consejero que le decía: debes llevar a cabo el pacto de Estado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. González Pons tiene vocación literaria, ha escrito ya alguna otra novela y acaba de publicar este libro de vocación casi terrorífica, que se acaba de presentar esta semana en Madrid. Fíjense en la coincidencia, se presenta el libro titulado El escaño de Satanás, El escaño de Satanás, la misma semana en la que tienen lugar escenas infernales en el Congreso de los Diputados. Y cuando me refiero a escenas infernales, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, porque es en estas últimas dos semanas el Congreso de los Diputados ha sido escenario de los momentos de mayor tensión política, de mayor tensión verbal que se recuerdan en muchos años, haciendo excepción de los acontecimientos de febrero de 1981. Es una misteriosa coincidencia de que el escaño del diablo aparezca en una semana infernal para el debate parlamentario español, pero quizá tiene razón la imaginación de González Pons y todo queda explicado porque debajo del salón de sesiones hay un antiguo cementerio. Yo diría que las causas de la crispación no pertenecen no son cosa del otro mundo, no pertenecen al mundo de ultratumba, sino que pertenecen al marco histórico y al presente. La crispación política en España no es una cuestión de hoy. Algunos comentaristas políticos, que si me permiten lo voy a decir de la siguiente manera, se hacen el distraído, lo presentan como si fuese una anomalía que se ha presentado estos días. No se engañen, no nos engañemos o no nos autoengañemos. La crispación política parece perfectamente calculada en España a partir de los años 90, cuando este país ya había empezado a consolidar la democracia, cuando España ya pertenecía al mercado común, ya estaba en la OTAN, cuando aparentemente los cuarteles estaban tranquilos y cuando determinados sectores de los grupos dirigentes españoles creyeron que era posible inyectar mayor virulencia al combate político, a la dialéctica política, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema, en la medida que esa mayor virulencia, esta mayor intoxicación del debate político podía tener como consecuencia apartar a un segmento del electorado, el menos politizado, que optaría por la abstención ante el hartazgo, ante la sensación de fatiga que provoca el ruido político. Eso empezó en los años 90 y luego prosiguió, y con picos tensos de alta intensidad. Yo llevo 19 años, casi 19 años en Madrid, 19 años dedicado a la crónica política para La Vanguardia, y llegué a esta ciudad, Madrid, en marzo, abril del 2004. Y semanas después de los trágicos acontecimientos de marzo de 2004, después de las elecciones, todavía había en esta ciudad algunos medios de comunicación que mentían deliberadamente, ya sabiendas sobre la naturaleza de aquellos trágicos atentados. Habían transcurrido ya semanas, habían transcurrido incluso meses, y todavía algunos mantenían la desfachatez de afirmar que aquel atentado había sido obra de ETA y que había oscuros intereses detrás de lo que había ocurrido. La técnica de la crispación estaba en marcha. Lo que está ocurriendo ahora
lleva tiempo instalado en el marco político español. Se quiso caracterizar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como un gobierno ilegítimo y se ha intentado también señalar al actual gobierno como gobierno ilegítimo. Cuando un país democrático se instala estas técnicas de combate, las posibilidades de que las cosas acaben mal son bastante elevadas. En pocas palabras, lo que viene ocurriendo en España es que se están aplicando de forma muy burda, sin filtros, sin prevenciones y sin cautelas previas, las técnicas de polarización política importadas desde Estados Unidos. Esto está ocurriendo, está ocurrido en toda Europa. La diferencia estriba solo en un punto, que nuestra cultura democrática anterior era una cultura, desgraciadamente, una cultura democrática más débil. Yo creo que eso nos puede ayudar a situar, a entender lo que está ocurriendo estos días. El próximo martes, día 6, día de la Constitución, la presidenta del Congreso va a dar un discurso en sede parlamentaria. Seguramente se referirá a todo ello. Creo que la presidencia del Congreso ha tomado conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo y en estos últimos días se nota un mayor brío, mayor carácter, mayor disposición a intervenir. Esperemos que acierte. Habrá que escuchar con atención el discurso de Meritxell Batet el próximo martes en el Congreso. Y permítanme, sobre el autor del escaño de Satanás, una última anotación. El hombre que ha tenido esta fértil imaginación de situar los males de la política española en la existencia de un cementerio bajo el salón de plenos del Congreso es el, en estos momentos, el que más ha aconsejado a Núñez Feijóo en la línea de la moderación. No tanto porque se lo haya aconsejado Satanás, sino porque Esteban González Pons está inscrito hoy en la política europea. Sabe cuáles son las coordenadas europeas y sabe que para su partido seguir las coordenadas europeas sería algo provechoso. En cualquier caso, dentro de un año en este país habrá elecciones y los electores tendrán en sus manos la posibilidad de proceder a un exorcismo.